Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos. Vamos a tener este momento de devocional, de servicio a Dios. Vamos a leer el Salmo 48. Salmo 48, del 1 al 14. Vamos a leer alternadamente esta palabra de Dios. Empiezo con el verso 1. Ustedes dos, ya sé. Salmo 48. Dice la palabra de Dios: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad de la gran manera. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron a pasar los cosas. Y viéndolo a ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Y el rumor y el dolor como mujer que da la luz. Viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de Dios. Nos acordamos en tu misericordia, oh Dios, en medio de este templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sion, se gozará las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sion y rodeadla, cantad sus gloria. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que los contéis a la generación venidera. Vamos a entonar un himno, hermanos, el himno número 50, grande es tu gloria. Una sombra de Espíritu, no me asustes.
Vamos a orar por los pecados, hermanos. Vamos a hacer esta oración en conjunto. Pero también quiero yo cerrar con una oración. Tómense la libertad de tomar unos minutos para que ustedes se pongan en cuenta con Dios y confiesen al Señor sus pecados, hermanos, de tal forma que por la palabra, que por medio de la palabra sintamos ese gozo de la salvación de Dios. Vamos a orar, mientras que cierren sus ojos y oremos. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por esta mañana, Señor, que nos concedes, que podamos ver. Gracias, Dios, porque aún podemos ver tu misericordia a través de las cosas, a través de nuestro alrededor, a través de nuestros hermanos, que estamos viendo aquí, Señor. Gracias, Padre, porque nos muestras tus bendiciones también cada mañana, Padre Santo. No nos has dejado, Dios, no nos has abandonado. A pesar de las circunstancias, Dios, en las que estamos, tú has sido fiel para con nosotros. Señor, reconocemos que no somos justos, Padre, que no somos perfectos, que muchas veces no hacemos tu voluntad, Señor. Te rogamos, pues, que el Espíritu Santo sea el que nos sustente, Dios, que exhorte nuestra alma, que nos redarguya, Señor, de tal forma que podamos caminar bajo tu voluntad, Padre. De tal forma que podamos hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Que busquemos tu nombre, Padre, que alabemos tu nombre, que te glorifiquemos, Dios, en cada momento de nuestra vida. Y con eso batallamos todos los días, con eso luchamos todos los días, Señor. El enemigo también tiene muchos métodos para hacernos alejar de tu presencia, Dios, pero queremos ser fuertes en tu palabra, Dios, de tal forma que podamos resistir el día malo, que podamos resistir al enemigo también que nos acecha en todo momento. Padre, te ruego por nuestra hermana Samantha, su hija Romina, Richard también y su otra hija, que tú seas con ellos, Padre, que los bendigas y los guardes, que les des fuerza, Señor, también para que ellos sigan alabando y bendiciendo tu nombre. Gracias por sus vidas, Padre. Es difícil, Señor, seguir tu camino, Dios, al que nos has llamado. Muchas veces nos vemos solos, con problemas, pero sabemos que tú nos damos la intención. Te damos gracias, Señor, también por nuestros hermanos que no están aquí hoy reunidos, pero están en sus hogares, que ellos puedan también hoy bendecir y alabar tu nombre, Padre Santo. Te damos gracias, Dios, porque reconocemos que tú eres nuestro Creador, Señor. Nosotros somos ovejas de tu prado, Padre Santo. Gracias te damos, bendecimos tu nombre, Señor. Recibe la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a tomar el himno 242, hermanos. Cristo, nombre y gloria. Himno número 242.
Hebreos capítulo 11. A veces reaccionamos de una manera no elocuente.
Bien, veamos algunos ejemplos también de que, para que entendamos un poquito más. ¿Qué es la disciplina? ¿Qué entendemos nosotros por disciplina? ¿No? Si buscamos en el diccionario, nos trae una definición. Si la aplicamos para nuestra familia, en caso de ustedes que son padres, si la aplican con sus hijos, ¿saben a qué se refiere la palabra disciplina? Ciertamente, en donde quiera, bueno, desde pequeños hemos aprendido que donde quiera que vayamos siempre hay reglas, siempre hay estatutos y normas. Y eso nos enseña a la escuela también para que podamos adaptarnos a la sociedad, la cual también tiene reglas, estatutos y normas, para poder vivir pues, en armonía, ¿no? Pero en el ámbito cristiano, hermanos, a veces hay cosas que no podemos entender que por qué nos pasan a nosotros. Incluso podemos hablar mal y decir que nosotros no nos merecemos cosas malas porque somos hijos de Dios y porque somos buenos. Lo cierto es que ningún cristiano está exento de peligro ni de cosas malas. Entonces también a veces tiene que ver con nosotros mismos y con el cuidado que tenemos. El autor de esta carta, hermanos, nos pone como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente es así, Él es nuestro mayor ejemplo que tenemos para vivir nuestras vidas. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y guardamos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice el autor, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Que no hemos pasado algo como lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces sentimos que el mundo se termina cuando llega un mal momento en nuestra vida, cuando no hay dinero, cuando hay enfermedad, cuando hay dolor, cuando hay una pérdida. Sentimos que Dios nos está castigando, sentimos que hoy Dios se está pasando la mano con esto, ¿no? Y te encargo o algo así, ¿no? Lo cierto, hermanos, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Cómo entienden ustedes cuando están pasando algo? Ay, ¿es un castigo de Dios? ¿Es porque no se están portando bien? ¿Es porque cometieron algún pecado? ¿Es porque no tienen suerte? ¿O es porque tienen mala suerte? ¿Cuál es la razón por la que nos pasa una desgracia, vamos a llamarlo así? ¿Qué percibimos nosotros? Ciertamente, aunque ustedes no lo crean, o aunque lo estén pensando, hay hermanos que piensan que cada cosa mala que les pasa es un castigo de Dios. Hay hermanos que así lo piensan. Cada cosa mala que pasa en su vida es un castigo de Dios. Otros que piensan que cada cosa mala que pasa es consecuencia de las decisiones malas que han tomado, ¿no? Es otra razón, que cosas malas que pasan son porque estás tomando malas decisiones, entonces son consecuencias de tus propios actos. Y otras personas piensan que cosas malas que llegan a tu vida, que cosas malas que pasan a tu vida son inevitables, es decir, que es natural que eso vaya a pasar, que te van a pasar cosas buenas, pero también te van a pasar cosas malas. Y no tiene que ver con la ira de Dios. Entonces, ¿cuál es la forma correcta, hermanos, de que nosotros podamos también aceptar? Esa es la palabra, aceptar, porque a veces no aceptamos el momento. No queremos asimilarlo. Pero es muy fácil aquí mencionarlo. Pero pasar esa desgracia es complicado. Por ejemplo, que perdamos a alguien, ¿no?
que estemos pasando hambre, que haya enfermedad, que alguien de nuestra familia se enferme, que un amigo de nosotros se enferme. Y todavía si él te pregunta, si ella te pregunta, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Qué le contestas con él? ¿Qué le contestamos? Cuando te preguntan, ¿por qué Dios permite que pase esto? ¿Por qué Dios permite que pase esto? Pues, ¿cuál es nuestra palabra de consuelo? ¿Cómo podemos contestar nosotros? Debemos empezar a aprender, hermanos, y a comprender que nuestra vida es regida por la soberanía de Dios. Eso es lo primero que debemos entender, que Dios es soberano y que nuestra vida está en sus manos de Él. Que lo que sea que pase es porque técnicamente Él está permitiendo que pase. Pero, o sea, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo lo entendemos? Que si nos pasa algo malo, ¿es porque Dios permitió que pase eso? Técnicamente sí, es decir, Él es un ser soberano. Pero también debemos entender, hermanos, que hay cosas que nos pasan por nuestras acciones, que son consecuencias de nuestras malas decisiones muchas veces. Entonces tampoco es como que vamos a culpar a Dios por todas las cosas malas que nos pasan. Porque esa es a veces nuestra actitud de rebelde, es decir, tú me estás castigando, Señor, esto que pasó es tu culpa. Pero muchas veces son consecuencias de nuestras propias decisiones, que no sabemos decidir bien. Y eso también pasa porque no entendemos la voluntad de Dios. Cuando uno se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo entender la voluntad de Dios? Yo lo único que te puedo responder, hermanos, es que tú leas la palabra de Dios. De esa forma vas a entender cuál es la voz de Dios, qué es lo que quiere Dios para tu vida. No te voy a engañar, no te voy a mentir de que Dios quiere prosperar tu vida, que Dios te quiere llenar de riquezas, que Dios tiene un propósito para ti, un propósito bello, bonito. Porque esas cosas les encanta escuchar a la gente, les encanta oír que Dios los va a prosperar, que Dios nos va a bendecir grandemente, económicamente. Pero no, ciertamente eso no es lo que principalmente Dios quiere de ti. Según bíblicamente, lo que Dios quiere de nosotros es la alabanza, bendecir su nombre. Y como creación suya somos como una alabanza en la creación, así como los animales, así como los árboles, todo. Dios ve toda su creación y Él se goza. Para eso es su creación. Es a veces un poquito difícil de entenderlo, de asimilarlo, pero como creación suya le debemos la honra y la gloria, ¿eh? La gratitud. De esa forma debemos de ver un poquito las cosas. Como, no los quiero ofender, hermano, pero realmente como que ustedes, como que nosotros, perdón, no somos la gran cosa. Ni siquiera somos perfectos, ¿no? Pero como creación de Dios, hay una diferencia entre toda la creación de Dios con los humanos. Y como dice Génesis, que Dios nos hizo a su semejanza. Entonces, el fin principal del hombre, que es glorificar a Dios, bendecir su nombre, alabar su nombre, vivir para Él. Entonces, no es muy difícil de entenderlo. Si ustedes se ponen a pensar, no es tan complicado entender cuál es nuestro propósito aquí. No es tan complicado de entender que tú, que yo, estamos para alabar el nombre de Dios, para bendecir el nombre de Dios. Les he comentado a veces que el enemigo
Satanás está siempre tratando de corromper la imagen de Dios. Y él busca que nosotros, él busca que la humanidad se rebele en contra de la voluntad de Dios. Entonces, de esta forma funcionan las cosas. De esta forma funciona nuestra vida. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, es porque está este espíritu que va en contra de Dios en nuestra vida. El espíritu que busca rebelarse en contra de Dios es ese, el enemigo. Cuando nosotros nos rebelamos ante la voluntad de Dios, ante lo que quiere Dios de sus hijos, de su creación, entonces, hermanos, regresando al texto, que no rechacemos la disciplina, porque aquí dice este versículo 8: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos o hijos. Otra vez. Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos o no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Pues gracias a Dios, ahora tenemos esa cosmovisión de disciplina. Gracias a nuestros padres también, que nos enseñaron desde pequeños la disciplina, la forma de obedecer. Y ustedes como padres, hermanos, tienen una gran responsabilidad para con sus hijos en cuestiones de enseñanza, de enseñarles también esa disciplina que ustedes recibieron. De esta forma también estamos alabando al Señor, enseñando. Y un paréntesis, hermanos, un paréntesis, es que es tan importante que la enseñanza hacia los hijos, que de esta forma ustedes, nosotros, estaremos fuertes, nuestro núcleo familiar va a estar fuerte cuando lleguen estos tiempos donde la sociedad demanda al mundo cristiano que adopte sus enseñanzas. Todos estos movimientos sociales que buscan corromper la imagen de Dios, tarde o temprano van a llegar a nuestras iglesias. De repente vamos a escuchar que ya demandaron al pastor porque se puso a casar a dos personas del mismo sexo, que ya cerraron una iglesia porque también se pusieron a casarlos. Entonces esto va a llegar. Y nosotros como cristianos, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo importante es la familia. La familia es muy importante también, de cómo vamos educando a nuestros hijos. De esa forma vamos a sobrevivir. Porque si nosotros descuidamos esa disciplina, esa enseñanza, van a estar muy frágiles ellos cuando se enfrenten ante esa sociedad. Entonces, hermanos, ¿por qué no vamos a obedecer mucho mejor a aquel que es nuestro Padre y viviremos si ya aceptamos la disciplina de nuestros padres terrenales? Y nuestros padres terrenales, ciertamente, dice, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ese es el objetivo también de la disciplina del Señor, que participemos de su santidad, que participemos de su amor. Muchos hermanos no comprenden, tal vez no pueden asimilar ver a un Dios justo, no asimilan ver a un Dios que disciplina, que corrige a sus hijos, y creen que Dios es puro amor y que uno puede hacer lo que quiera porque Dios es puro amor y te va a perdonar y nos perdona. Y ciertamente sí, nos perdona, nos ha perdonado, pero también nos disciplina como un hijo normal, como un hijo. Y cuando se porta mal, lo disciplinan ustedes, porque lo quieren, porque lo aman, y quieren que su vida sea menos difícil para ellos en el futuro.
Versículo 11 es clave también. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Así es. Eso es. ¿A quién le parece muy gozosa una disciplina, verdad? ¿A quién le parece bien que lo estén corrigiendo? A nadie. A nadie le gusta que lo corrijan, que lo disciplinen. No es causa de gozo, sino de tristeza, dice aquí. Pero lo que no sabemos, hermanos, lo que a veces se nos olvida es que después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, bienaventurados somos también cuando somos disciplinados por el Señor, porque realmente lo necesitamos, porque nos ama. No pensemos otras cosas, hermanos, no pensemos mal, sino pensemos correctamente en recibir estos momentos de disciplina cuando usted está siendo corregido por el Señor como algo positivo. Usted tiene una relación con el Señor, hermanos, usted tiene una relación personal con Dios, íntima con Dios, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una relación personal con Dios. De esta forma, pues, cuando venga ese día malo a nuestra vida, cuando venga una desgracia a nuestra vida, ciertamente no va a ser causa de gozo, sino de tristeza, como dice la palabra. Pero después, como se dice, ese dicho muy cliché de que después de la tormenta viene la calma, ¿no? Siempre escuchamos eso. Y es que sí, a veces es así, que después de una desgracia, Dios nos vuelve a bendecir nuevamente. ¿Y qué más claro ejemplo que la historia de Job? Después de perderlo todo, Dios lo bendijo nuevamente y con más todavía. Actuemos de forma correcta, conforme a la voluntad de Dios. Tomemos buenas decisiones, consultemos al Señor antes de decidir algo importante en nuestra vida. Porque muchas de las cosas malas que nos pasan es por nuestras propias acciones. No es como que por obras de otra cosa estén pasando. Nuestro propósito, hermanos, debe ser de poner la mira en Jesús, en Jesucristo, en reconocer que somos creación de Dios y estamos para honrarlo, para alabarlo, a pesar del lugar donde nos encontremos, de la circunstancia que nos encontremos. Nuestra alabanza a Dios debe ser fiel siempre. Debemos decirle que así que si nos llega el día malo, hermanos, si nos llega el día malo, el día de desgracia, de enfermedad, de lo que sea, llore, se tiene que llorar, póngase triste, se tiene que poner triste, es normal. Pero no se olviden que Dios está con ustedes, que Dios está escuchándolos, que Dios los está viendo. Dios está viendo también nuestra actitud. Entonces debemos ser conscientes siempre. Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que su Espíritu Santo fortalezca nuestras vidas, porque muchas veces somos golpeados tan fuertes que pensamos que no vamos a resistir. Pero pues gracias a Dios, miren, hoy estamos aquí. Forma directa o indirecta, seguimos escuchando su voz, querramos o no querramos, pero eso es lo maravilloso, que aunque nuestro espíritu desmaye muchas veces, Dios nos mantiene todavía. Seguimos escuchando su voz, y eso es motivo de gozo, porque dice la palabra que sus ovejas oyen y reconocen la voz del Señor, y ese es motivo de gozo, ¿no?
que sigamos reconociendo la voz de Dios, que sigamos escuchando su voz y lo sigamos. Que Dios los bendiga. Vamos a seguir con un momento de ofrendas, hermanos, en trajero. Vamos a entrar el himno 436. Thank you.